Muy buenos días, apreciados hermanos, ¿cómo están? Qué privilegio tan grande en esta mañana volver a conectarnos a través de esta plataforma virtual. Es increíble, pero ya estamos llegando casi al final de la programación de esta serie de temas titulado Herederos del Reino. Hemos estado juntos hasta el día de hoy, ya estamos 20 días. El día de mañana estaremos culminando y estoy seguro que ha sido también una semana muy especial en la visitación y durante las noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Escuchando los mensajes de los pastores, tomando decisiones, haciendo un compromiso. El día de mañana va a ser una fiesta espiritual extraordinaria en cada iglesia. Imagino que ya los altares se están colocando en cada uno de los lugares donde se va a hacer el compromiso con nuestra iglesia, un compromiso de fidelidad. El día de hoy me encuentro, como todos estos días, con el pastor Roger Cabrera. Pastor es líder de mayordomía de la Misión Peruana Central Sur. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Ya estamos llegando, pastor, a esta parte final. Sí, Pastor Henry, estamos ya llegando al final de toda esta semana. Como les decía el día de ayer, hay tristeza en el corazón, ¿no? Pero cada uno, o sea, queda en la responsabilidad de cada uno de nosotros de continuar con esta jornada. Hoy estamos ya día viernes. Y el día viernes es un día especial para todas las familias adventistas, ¿cierto? Porque hoy es un día de ya terminar con los arreglos. No es el día de preparación, porque la preparación para el sábado empieza desde el día domingo. Entonces hoy ya los últimos detalles, porque ya llega el sábado. Y al llegar el sábado es un momento especial, apreciados amigos. Yo aquí tengo algunos sobres en mis manos que hoy a la puesta del sol, junto a toda la familia, no pierda la buena costumbre de reunirse ahí para recibir el sábado. Muchas veces, Pastor Henry, estamos acostumbrados a despedir, ¿no? A despedir el sábado y a veces se canta con gozo. Pero ¿qué hay de la recepción del sábado? Ah, junta ahí a toda tu familia y entonces ahí en la recepción del sábado también ten ya listo, preparado ahí también tus diezmos y tus ofrendas. Porque el día de mañana, sábado, habrá un impacto en el altar, donde cada uno de nosotros también podremos llevar no solamente nuestros diezmos y ofrendas, sino que vayamos a entregar el corazón en gratitud a Dios por sus bendiciones. Así es, pastor. Es claro que entonces hoy, como día especial donde vamos a terminar los arreglos de la preparación del día sábado, el sobrecito ahí, pastor, ¿verdad? Va a ser importante. El día de mañana, ya lo mencionó, vamos a tener este momento especial para hacer nuestro pacto ahí en el altar. Así que, hermano, yo los animo en estos momentos a poder hacer de esto algo muy bonito en tu familia, con tu esposa, que participen también tus hijos, que participen todos los integrantes de tu familia. No hay cosa más hermosa que estar a cuentas con nuestro Dios. Y creo que si hay algo que hemos aprendido durante toda esta semana es que en la fidelidad está el éxito espiritual. Eso lo hemos aprendido de Daniel, ¿verdad? En la fidelidad de Daniel hubo el éxito espiritual en Daniel y Dios también quiere hacer lo mismo con nosotros. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Ahí donde tú estás, comprométete, levanta la manito quizás ahí donde te encuentras y di, yo voy a ser fiel a mi Señor, yo quiero ser un heredero del reino. Vamos a iniciar este programa, querido pastor, haciendo una oración. Así que ahí donde tú te encuentras, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, oh Dios, queremos darte gracias por estos días tan bonitos que estamos viviendo, aprendiendo más de ti. Pedimos tu presencia también en el programa de esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Parte de la adoración también es la alabanza. Así es que este momento vamos todos juntos a escuchar esta oración por medio de la alabanza a nuestro Dios.
Escuchado una linda alabanza, gloria a nuestro Dios por esas lindas melodías que acompañan siempre nuestra vida espiritual. A continuación vamos a presentar ya lo que será el mensaje de esta mañana. Como cada día estamos desarrollando este libro, Heredero del Reino, un libro que ha sido subrayado, hemos escrito en su línea las preguntas que hemos tenido cada día. También hemos quizá por ahí hecho el estudio con nuestros hijos, con nuestra esposa. Está siendo una gran bendición para nosotros, una gran inspiración conocer un poco más acerca de este personaje, acerca de Daniel. Y esta mañana el título es interesante, querido Pastor Roger, porque habla acerca de la protesta, ¿verdad? Y es interesante porque la Biblia habla de protesta y nosotros vivimos a veces en un contexto político, social de protestas porque la gente quiere conseguir algo. Normalmente la protesta es para conseguir algo, ¿verdad? Así que, ¿qué protesta podríamos encontrar en la Biblia, Pastor? Eso, ¿no? Protestar. Generalmente, cuando nosotros hablamos de protesta, nos imaginamos a personas ahí con sus carteles, con algunas cosas, ahí saliendo por las calles, tal vez para poder hacer algunas cosas. Pero esta mañana nosotros vamos a ver de qué forma nosotros como cristianos podemos protestar. Y el título del mensaje lleva justamente, dice, vamos a protestar juntos vamos a protestar. Así es que vamos a dejar el tiempo, este momento, con el pastor José López. Él es pastor de la iglesia
o del Distrito Misionero de Miraflores, aquí en la APC. Así es que, Pastor José, bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Estamos casi llegando al final de nuestra semana o de estos días espléndidos de reflexión y meditación. ¿Alguna vez ustedes han protestado? ¿Cuál es la mejor manera de protestar? Yo quisiera hablar de esto. Cuando leemos en la Biblia, nos colocamos siempre tratar de reflexionar en lo que dice la palabra de Dios. Pero qué lindo es cuando tú te pones a reflexionar en la historia y creas en tu mente un ambiente de la historia que te permite imaginarte y tratar de poner las experiencias que vivieron los personajes de la Biblia, sus acciones y reacciones de las personas que están envueltas en el relato bíblico. Y tú te puedes hacer mentalmente algunas preguntas. ¿Qué pensaron? ¿Cómo habrían pensado en las circunstancias que les tocó enfrentar? Yo quisiera que ustedes me acompañen en este ejercicio que es sumamente beneficioso para nuestra lectura de la palabra de Dios. Por ejemplo, me gustaría que sus ojos se dirigieran hacia la historia de Daniel. Imaginen al rey Nabucodonosor hablando con Daniel, con su rostro lleno de ira, enojado, porque los sabios de su imperio no conseguían darle respuesta a la pregunta que les había hecho: ¿qué era lo que él había soñado? Y ellos no conseguían darle una respuesta exacta. Ahora, imagínense los sabios que sabían perfectamente lo que les aguardaba, porque ellos no habían podido responderle lo que el rey estaba deseando. Por lo tanto, entonces sabían que algo drástico les aguardaba. ¿Te puedes imaginar? Cuando Daniel y sus amigos, en casa, estando tranquilos, reciben la visita de Arioc, el capitán de la guardia, y él viene con un mensaje categórico, terminante, y le dice que ellos van a ser muertos porque forman parte de ese grupo de sabios que no han podido responderle al rey la pregunta que el rey les ha hecho. ¿Cómo crees que está el rostro de ellos? ¿Cómo crees que ellos reaccionan frente a estas circunstancias? Esto está relatado en Daniel el capítulo 2 y el versículo 15. Ellos le preguntan a Arioc: ¿por qué se ha tomado esta decisión de manera tan apresurada? ¿Qué ha sido lo que ha motivado esa decisión? Él les explica y sencillamente ellos se quedan admirados. Imagínate cuando hay un decreto de muerte sobre ellos que pende sobre su cabeza. ¿Qué hicieron? ¿Buscaron un abogado? ¿Buscaron un juez? ¿Empezaron a buscar alguna influencia como para poder arguir en contra de ese decreto de muerte? No. De alguna manera, ellos no tomaron esa decisión. Todo era injusto. Estaba en contra de ellos esta situación. Sin embargo, Daniel ya había tenido la experiencia de orar en forma
regular a Dios. Y Daniel no podía tomar otra decisión. Invitó a sus amigos y ellos clamaron a Dios. Ellos estaban acostumbrados, Daniel estaba acostumbrado a orar. Y una situación de esa naturaleza no iba a cambiar ese hábito que él tenía de poner en las manos de Dios sus problemas, sus dificultades. ¿Qué haces tú cuando tienes que enfrentar una situación que está más allá de tus fuerzas? ¿Qué haces tú cuando es algo totalmente injusto? Cuando tú ves que realmente no tiene sentido lo que están haciendo contra ti. ¿Te desesperas? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente? Ahora, ¿te puedes imaginar cuando Daniel está frente a Darío? Él había sido un hombre sabio, un hombre de Dios. Normalmente una persona no sobrevive a un nuevo reino, a un nuevo gobernante. Pero el caso de Daniel fue extraordinario porque Daniel, a pesar de que el reino anterior había sucumbido, él todavía estaba sirviendo en el nuevo reino. Y era un hombre que había despertado la envidia de las otras personas, no porque Daniel fuese una persona que hacía mal, todo lo contrario. Ellos no podían encontrar nada en la vida de Daniel que pudiese ser motivo de acusación. Pero se dieron cuenta que había algo que podían hacer en contra de él. Y eso era precisamente en relación a su Dios. Y ellos tramaron un plan malévolo, no para darle al rey algún tipo de apoyo, sino para entramparlo al rey y para que el rey pudiese aceptar lo que ellos estaban proponiendo. Halagaron al rey. Le dijeron que nadie debía en los días futuros, nadie debía dirigirse a nadie, a ningún otro Dios, solamente a él. Él se sintió halagado y no pudo percibir lo que había detrás. Cuando Daniel supo de ese edicto, Daniel ya estaba acostumbrado a orar. Y como siempre lo había hecho, fue a su casa, abrió las ventanas. No podía cambiar, él no tenía por qué cambiar su costumbre, su hábito de poder orar a Dios. Y sus detractores conocían que Daniel era un hombre profundamente de oración. Y Daniel comenzó a orar como siempre lo había hecho. Yo no sé si en ese tiempo había cámaras, pero lo cierto es que se les quedó grabado en la mente y fueron inmediatamente a acusarlo. Y Daniel fue echado al foso de los leones. ¿Qué haces tú cuando ves que en la iglesia pasa algo con algún líder de la iglesia? Un líder importante. A veces he encontrado algunas personas que dicen, no puede ser. Yo ya no voy a devolver mis diezmos porque es imposible que una persona, un líder de la iglesia haya cometido esa falta. ¿Cuál es la mejor manera de protestar? Esta mañana estamos aprendiendo que la mejor manera de protestar es orar, es poner en las manos de Dios
Dios puede cambiar la situación. Dios puede cambiar la vida de las personas. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Orar. Pedir. Clamar. Dios es un Dios justo, misericordioso, y Él está dispuesto a escuchar tu súplica. Y el Señor puede hacer grandes cosas, cosas que tú no te imaginas. ¿Estás dispuesto? ¿Te animas a depender de la oración? Es la mejor manera de protestar, ponerlo todo en las manos de Dios. Que esta mañana Dios te bendiga y tú también puedas aprender a protestar a través de la oración dependiendo de Jesús. Es mi deseo y oración esta mañana. Dios nos bendiga. No hay duda que este mensaje ha sido de gran inspiración para nosotros. Hay decisiones que tomar y hay un compromiso que tenemos que realizar. Miren, toda persona que intentó siempre ir contra la iglesia de Dios nunca le fue bien, porque es la niña de sus ojos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestra actitud es en contra de lo que Dios estableció a través de su palabra. Yo los animo, queridos amigos, a poder unirse. No somos perfectos. La iglesia no es perfecta, pero es la iglesia del Señor. Está dirigido por hombres imperfectos, pero al final la cabeza de la iglesia es Dios. Y Dios es perfecto. Por lo tanto, esta iglesia será una iglesia que alcanzará la victoria final. Los animo en esta mañana a que podamos unirnos a la iglesia, a la remanente, y a poder juntos seguir avanzando hacia el reino de los cielos. Estamos llegando ya, apreciado pastor, al final de este programa. Estamos listos para poder orar por los pedidos que ustedes han colocado a través de los comentarios. Así que vamos a culminar, querido pastor. Dejo el tiempo con usted para poder cerrar el programa de esta mañana. Sí, pastor Henry. Hermanos, ¿cuál es la forma entonces de protestar de un cristiano? Dice que para Daniel, la seguridad del mundo estaba en la oración. Saben que para muchos hoy en día es más fácil hablar que orar. Lleva todas tus dudas, tus preocupaciones, lleva todas esas cosas a Dios. Preséntalas a Él y dile a Él las cosas que a ti te tienen angustiado tal vez. Gracias por escribirnos, gracias por acompañarnos, gracias también por dejar ahí sus pedidos de oración mañana tras mañana. Y este es el momento especial para que nosotros también podamos orar. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, porque tú nos enseñaste que tenemos que estar en contacto constante, Señor, contigo por medio de la oración. Tú que eres dueño y rey de todo el universo, Señor, tienes en tus manos los designios de este mundo. Y es por eso que hoy ponemos, Señor, todo en tus manos. Tal vez si hay alguien ahí que está con el corazón herido, con el corazón, Señor, doliente por alguna cosa, tal vez por alguna rencilla, que hoy que hemos aprendido, Señor, que necesitamos acudir a ti, podamos llevar todas esas cargas a ti. Y así, Señor, presentar también delante de ti un corazón sin mancha, un corazón, Señor, agradecido por todo lo que tú eres y haces en nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo y amado Jesús. Amén.